Han pasado cosas y sobre todo han pasado cosas por la cabeza. A todo el mundo, en fin, recordará, ¿no? A nadie se le esconde, mejor dicho, que en aquel momento pues todavía las circunstancias estaban muy presentes y de hecho yo decía con sinceridad que no me planteaba la vuelta a la política porque además ha sido así hasta hace muy pocas fechas. A pesar de que tengo la suerte de contar con el apoyo de los compañeros desde un primer momento, tengo que reconocer dirección regional, dirección insular del partido, aparte de el apoyo y la alegría por la absolución, también me plantearon que fuera dando pasos con el ritmo y con los tiempos que yo quisiera, o que era conveniente, pero que había que volver al partido. Y te aseguro, Sandro, que ha sido una gran suerte poder contar con un respaldo generalizado, y lo digo sin ánimo de ser petulante. Tanto de otras fuerzas políticas, con las que hemos tenido experiencias de gobierno, con las que no también, con las que hemos tenido, a veces, por las circunstancias de la política, discusiones acaloradas incluso. Afortunadamente he podido al menos reunir un apoyo que a mí en lo personal, en lo moral, me ha también ayudado a dar este paso de nuevo. Pero es verdad que, como decía hace un momento, no me lo planteaba porque se anteponen también otras circunstancias en lo personal y en lo profesional. Y cuando asientas una tranquilidad familiar que antes se había perdido con el ejercicio de la política activa, cuando profesionalmente tampoco te van mal las cosas y puedes proyectarte incluso en el futuro, ahora decir doy un paso para volver a la política, aunque estamos todavía hablando del plano orgánico, que es el único cargo que tengo ahora y el único que me planteo. Aún así, conjugar todo eso es una decisión compleja y me ha llevado mi tiempo, la verdad. Pero la política, vamos a ver, es apasionante, ¿no? ¿O no? Y el que tiene el gusanillo difícilmente lo pierde alguna vez. Pero es verdad que también, por un lado, la cara de la moneda apasionante ha tenido un revés que ha sido también pues, muy, muy desalentador. Y así fue. En la primera instancia una condena inicial. Yo en ese momento, a pesar de que, por supuesto, discrepaba... Pero no era firme. No era firme. Claro. Yo discrepaba del fondo, discrepaba evidentemente de que tuviera que estar condenado en primera instancia. Y de hecho, incluso, jurídicamente era muy discutible que el hecho de tener esa primera sentencia no en instancia por tuviera por qué irme. Uh-huh. Yo, no obstante, siempre creí que lo correcto era apartarme, no mezclar al partido ni a las instituciones en las que yo estaba en aquel momento, Ayuntamiento y Cabildo, en todo lo que tuviera que ver con el desarrollo de la fase de defensa por la segunda instancia. A partir de ahí, esa decisión yo creo que fue coherente, a mí me permitió dedicarme solo a eso y siguió todo su cauce. Yo no soy imprescindible, ni lo era en aquel momento, ni lo voy a hacer ahora, pero creo que en estos casos, con respecto a lo que cada uno pueda pensar o hacer, yo tenía que tomar el camino de dejar la política con todas las consecuencias, incluso la militancia en el partido. Eso sí, cuando ya tuve la suerte de tener la sentencia absolutoria, hace esos meses, desde el mayo pasado, pues sí tomé una decisión inicial, lo tenía muy claro, que era volver a militar en el partido, tramité el alta, la recibí al poco tiempo y ya para mí eso era suficiente. Es decir, yo me di de baja por motivos extraideológicos, no porque dejara de comulgar con las ideas o los principios del Partido Popular, manteniéndolos en todo este tiempo intermedio, por eso decidí lo primero, volver a militar en el partido, y a partir de ahí fue cuando, como decía también hace un momento, los compañeros empezaron a plantearme la posibilidad de volver hasta este camino. Eso ha sido un tránsito tranquilo, lento, y también por eso quiero decir que la decisión de volver ha sido fruto de la meditación, de la reflexión, de compartirlo con mi entorno directo, y a partir de ahí fue cuando llegamos a la conclusión de que ahora podía ser el momento adecuado para hacerlo. No me parece correcto. Yo siempre he defendido, con independencia del partido o de la persona afectada, que debe primar en democracia la presunción de inocencia. Nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a los juicios paralelos, a lo que se llama comúnmente la pena del telediario. Y yo creo que a veces hay situaciones que luego ya se devienen irreparables por no tener un mínimo de prudencia y de sentido común. Luego, evidentemente, cuando hay ya una condena o cuando efectivamente el peso de la ley ha determinado que hay irregularidades suficientemente fuertes como para ser convertibles en delito, evidentemente se tiene que tomar todas las medidas de depuración correspondientes. Pero caemos con demasiada frecuencia, creo yo, en la tentación de acusar rápidamente sin haber ni siquiera dejar que se desarrolle la investigación y ya estamos señalando. Para eso también los partidos políticos, que somos responsables de esa situación, sí. Los medios de comunicación se hacen eco, luego lo modulan como creen conveniente en función de sus líneas editoriales. Eso es admisible en el juego de la política, aunque pues, cada cual saca sus conclusiones luego. Pero los partidos tenemos una especial responsabilidad y por eso no solamente dejar de practicarlo, sino trabajar para que
ya en el ámbito legislativo, que es donde se pueden tomar las medidas más adecuadas, en este caso concreto donde se tienen que ventilar responsabilidades o posibles responsabilidades que emanan de la gestión pública, hay una fase preliminar, se puede articular procesalmente de muchas formas, pero donde realmente se haga una primera depuración de lo que pueda ser realmente constitutivo de delito y lo que pueda ser una mera irregularidad administrativa. Claro. Que para eso hay otro cauce que la legislación reconoce, que es la vía administrativa, donde evidentemente si hay cosas que son hechas de manera irregular, de manera fortuita, sin ánimo de perjudicar, sin dolo, en definitiva, se puedan sustanciar reponiendo la legalidad administrativa sin necesidad de señalar a personas e instituciones durante todo ese tiempo, donde se acaban convirtiendo muchas veces en juicios paralelos destructivos para las personas. Tengo que reconocer que hubo medios que sí se esforzaron en darle cierta publicidad, de hecho también en algunas portadas se hizo mención, no con la misma intensidad, lógicamente, que cuando se ha acusado o se ha señalado una condena. Y eso, bueno, yo desde luego no lo mido, ni creo tampoco necesario estar con el resquemor de... O sea, no eres vengativo en ese aspecto. No, ni con eso, mucho menos con los medios de comunicación, solo faltaba, tampoco con personas que han protagonizado a lo mejor hechos innecesarios o más desagradables. Yo creo que la vida en general, pero particularmente aquí en el campo de la política, hay que estar con las ideas claras. Esas ideas para mí siempre son las de servir al interés general, también luego servir a mi partido, lógicamente, pero no estar mirando con el espejo de retrovisor permanentemente. A partir de ahí, cada cual sabe lo que ha hecho o dejado de hacer. El tiempo suele ser más sabio que nosotros y lo pone todo en su sitio. Y yo estoy satisfecho con la situación que tengo ahora porque entiendo que, al final, después de un tiempo, más prolongado evidentemente del que a mí me hubiera gustado, los hechos han vuelto al sitio que siempre debieron estar. Bueno, yo a él no sé qué plano de tendrá reservada la historia. De momento no es muy favorable, al menos en mi opinión. Pero desde luego yo creo que hay principios básicos en la vida, al menos en la forma de concebir la vida. Yo creo que ese es uno. Hay una justicia material, la justicia que nos damos las personas, que se dan los hombres. Y luego hay una justicia pues natural, que hace que las cosas vayan fluyendo. Y yo confío en las dos. En la de los hombres, que también tiene mecanismos para reponer lo que inicialmente no puede ser acertado, y la natural, que al final, como decía antes, suele llevar las cosas al sitio que deben estar. Para los que no están viendo, ¿qué significa ser coordinador general del Partido Popular en Tenerife? A veces es verdad que le ponemos nombres a las responsabilidades. Cosa, coordinador es otro. Efectivamente. Bueno, a mí no me es ajeno del todo porque ya en su día desempeñé una función similar como coordinador regional del partido. Uh-huh. Con lo cual, son tareas de apoyo, fundamentalmente a la presidencia, a la secretaría general, y de ejecución de los grandes acuerdos que alcanzan los órganos más importantes del partido, la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, y a partir de ahí, pues también otras funciones ya estrictamente de coordinación en lo que atañe a intentar aunar criterios, formas de actuar, propuestas con los comités locales, con los municipios agrupados en comarcas, y que eso además también se haga fluir entre los diferentes órganos representativos del partido, lo que llamamos grupos institucionales. Grupo municipal en los ayuntamientos, grupo insular en el Cabildo, grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias. Yo creo que sí, de hecho estoy confiado en ello. Apuntabas bien y honestamente hay que reconocerlo así. Hemos tenido una carencia histórica en la implantación territorial en todos los municipios. Luego tampoco hemos tenido el éxito deseado a la hora de tener gobiernos municipales. Hemos sido siempre la tercera fuerza en número de ayuntamientos y en algunos casos muy por detrás de Coalición Canaria o del Partido Socialista. Por tanto, ahí hay un elemento que tenemos que intentar ya desde ahora atacar, que ya lo hemos intentado en otras épocas, a veces con más o menos suerte, pero creo que tenemos un escenario adecuado. A pesar de que alguno que nos vea, voy a pensar que soy especialmente optimista después de los acontecimientos que tú ahora ya señalabas. Hemos tenido un momento complicado, a todo el mundo que ha visto los medios de comunicación sabe que el Partido Popular ha tenido una crisis interna importante, como nunca probablemente haya tenido en su historia. Pero también es verdad que hemos sabido cerrarla rápidamente, sí. Y a día de hoy todos tenemos en mente que dentro de apenas unos días, en el Congreso Nacional que se va a desarrollar en Sevilla, tendremos ya un liderazgo unificado, sí. Y lo puedo afirmar ya porque no hay otros candidatos a presidente nacional, va a ser Alberto Núñez Feijóo, y con su aval, su trayectoria, su solvencia, su profesionalidad en la gestión pública, su seriedad, podemos dar con la tecla que no solamente los militantes y votantes del PP, también muchos otros ciudadanos que se han visto en este tiempo desamparados en cuanto a encontrar una opción con la que identificarse, van a encontrar aquí la opción necesaria para poder salir de los momentos de encrucijada en los que nos encontramos.
con una situación económica que se deteriora día tras día, no solamente por las circunstancias internacionales que tenemos a día de hoy. Ya venía mal la coyuntura nacional y eso no tenemos ninguna medida en la mesa del gobierno que dé al menos una muestra de querer corregirse. Al contrario, todo lo que tenemos por delante son medidas que van a agravar más esta situación. Entre otras cosas, la presión fiscal que nos viene encima en poco tiempo. Y muchas improvisadas también. Muchas improvisadas y muchas dependientes también de las necesidades del gobierno, no de las de los ciudadanos. Más pendientes de contentar o no tener a mal a sus socios de gobierno, a los socios parlamentarios, que realmente atender al interés de los españoles. Y yo creo que frente a eso, ese descontento va a cristalizar en una alternativa sólida que, como ya ha pasado en el pasado reciente, va a sacar del atolladero al conjunto del país, como cuando cogimos un país en crisis en el primer gobierno de José María Aznar, como lo volvimos a coger en crisis, quizá más profunda aún, cuando llegó al gobierno Mariano Rajoy, y asumiendo de antemano que tendremos que tomar medidas importantes, de calado, reformas grandes que a veces los ciudadanos van a sentir como impopulares, porque puede que lo lleguen a ser, van a servir para volver a normalizar la situación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista institucional. No hayamos vivido nunca en esta democracia de 40 años que ya tenemos ningún momento donde se pusieran el ojo del huracán a las instituciones, no solamente al propio gobierno en sí, a su reputación, sino que se ha señalado al Poder Judicial, se ha señalado a los organismos reguladores, se ha ocupado la Fiscalía. Estamos hablando de un momento donde la política, lo que es la política malentendida, lo quiere copar todo. Y la independencia, la separación de poderes, es trascendental para que nuestra democracia no sea solamente la democracia de calidad que necesita España, sino la que permita salir con transparencia y con seriedad de esta crisis que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Y además, en un emplazamiento muy cerca del que estamos, teníamos en aquel momento la sede. ¿Dónde estaba la sede? Pues justo al otro lado de la Plaza del Charco en la que nos encontramos. En el Olimpia, ¿no? En el edificio Olimpia, efectivamente. Y ahí presenté la solicitud de afiliación a Nuevas Generaciones y la verdad es que rápidamente me enganché en el organigrama que tenían en aquel momento trazado, tanto en el ámbito local como en el insular. Y la verdad es que fue todo ya un devenir de acontecimientos muy rápido y lo cierto es que finalmente llegué a tener responsabilidades importantes en ese ámbito, lo que puede representar el de Nuevas Generaciones, y en poco tiempo ya me encontraba como secretario regional de las Nuevas Generaciones. Fue una etapa muy bonita, donde aprendí muchas cosas, pero también es verdad que siempre lo hice manteniendo lo que yo creía que era también mi obligación principal, no desde el punto de vista de mis retos personales, también de lo que podía ser luego útil el día de mañana al partido si seguía militando, que era mi formación. O sea, mientras fui militante, seguí estudiando la carrera de Derecho, seguí afrontando mis obligaciones y afortunadamente luego pude terminar y ya cuando llegó el momento de acceder a un cargo público lo era, no solamente ya con mi formación finalizada, con mi titulación académica, también con cierta experiencia laboral. Y digo esto porque puede parecer que a día de hoy hay una tendencia generalizada que los cachorros, como se suele llamar, de las juventudes o las nuevas generaciones sean los que acaben copando la primera línea política. Yo creo que eso está bien y es legítimo. Pero sí, pero tú tienes tu carrera, vamos a ver. Si lo conseguimos hacer de la mano de la formación y también de ya cierta experiencia profesional, vamos a ser más útiles al partido y luego a los ciudadanos si llegamos a tener responsabilidades en las instituciones. Fue un lapso de tiempo corto porque apenas 3 meses después de entrar se produjo una ruptura del pacto de gobierno y los consejeros del Partido Popular en aquel entonces tuvieron que abandonar sus responsabilidades y evidentemente siendo en este caso personal de confianza de la consejera de aquel momento, según se sobre ella, cesamos todos los que estábamos en su gabinete. Así que una experiencia corta, eso sí, muy intensa, pero desde luego también que sirvió para el aprendizaje. Efectivamente, fue una etapa bonita donde, a pesar de encontrarnos un ayuntamiento económicamente arrasado, siempre dicen lo mismo. Es que fue la realidad. Me puedo remitir a las hemerotecas para que respalden la afirmación, porque Sandro, en aquel momento yo empecé a gestionar el área de comercio del ayuntamiento y me encontré con un presupuesto anual de 20.000 euros para todo el área. Y luego, al siguiente año, si no recuerdo mal, de estar ya en el ayuntamiento, año 2012, el ministerio nos plantea la necesidad de acometer un plan de ajuste severo además también. Con lo cual, ahí ya es que no hay posibilidad ninguna de ampliar la disponibilidad presupuestaria, sino que se tuvo que restringir más todavía. Ahí recuerdo la etapa como muy, muy bonita porque tuvimos que pedir también colaboración al tejido empresarial del municipio para que participara de las acciones de promoción, de las acciones de dinamización que quería hacer la concejalía. Y con esos recursos tan escasos, aunque parezca a día de hoy una quimera afrontarlo, llegamos a hacer la primera noche en blanco del puerto,
que luego tuvo continuidad hasta la actualidad, con otro nombre, pero con un formato casi idéntico. Otras acciones que permitieron también pues sacar a colación lo mejor que tenía el comercio y el ocio del puerto para que volviéramos a recuperar pues frente a otros sitios, a otros destinos de la isla que se ponían de moda, lo que el puerto podía aportar todavía, la oferta de compras y la oferta de ocio del municipio, de la isla, perdón. Y ahí tuve afortunadamente la complicidad de la mayoría de empresarios, y lo recuerdo por eso como una época difícil por poder interactuar mucho en primera persona con los empresarios, pero sin recursos que poder poner de base para esas políticas. Pero en fin, salimos adelante y luego tuvimos la fortuna de contar con una confianza mayor de los ciudadanos cuando llegó el momento 15. De pasar la reválida de las elecciones. Hasta ese entonces, efectivamente, los 7 concejales que obtuvimos en el 2015 fueron el mejor de los resultados registrados en la política local del puerto, que solo se han visto luego superados por los de 2019, donde pasamos también a 8 concejales. Y hombre, dentro de lo que puede ser mi corta trayectoria política, ha sido desde luego un honor poder no solamente mejorar el resultado, sino ser el primer y único hasta ahora alcalde del Partido Popular que ha tenido el municipio del Puerto de la Cruz. Me tomo el sorbo de café antes porque desde luego son palabras gruesas ya las que tengo que decir. Ha sido no solamente una satisfacción, ha sido probablemente el mayor honor que pueda tener en mi trayectoria política. Lo digo con toda claridad porque no ya solamente por la experiencia vital, por los retos que hubo que afrontar, por las dificultades con las que hubo que navegar, ser consciente de que eres el primer representante de tu ciudad y ser además consciente del pasado y la importancia que ha tenido tu municipio en la trayectoria de la isla y de Canarias es desde luego un orgullo difícil de describir. Cuando sales fuera y te identifican como alcalde del puerto, cuando tienes que ir a un auto institucional y te sientas y te ponen el rótulo de que eres el alcalde del Puerto de la Cruz, impone. No digo que sea susceptible de miedo escénico, pero sí es verdad que cuando uno lo piensa bien y le da la dimensión adecuada, desde luego es para valorarlo mucho. Con esto no quiero decir que no sea con otros municipios. A todo el mundo seguro que le es muy grato y muy reconfortante ser alcalde de su pueblo, de su ciudad. Pero el puerto ha tenido un peso muy importante en la historia reciente de Canarias y de Tenerife. A veces no somos conscientes los portuenses de lo que hemos dado a esta isla y de lo mucho que podemos seguir dando. A veces hay que reflexionar un poco, creerse el papel que tenemos que jugar y hacer todo lo posible por conseguir las cotas de notoriedad y de repercusión basadas en la prosperidad que el puerto es capaz de dar todavía. No te voy a defraudar y no me voy a salir del guión. No solamente estoy en manos de mi partido, sino que ahora me toca precisamente esas funciones que intentaba describir rápidamente, de coordinar al partido en todos sus ámbitos, en el institucional y en el orgánico, para poder afrontar las elecciones municipales del año 2023 en las mejores condiciones posibles. Y ahí ese reto también implica el poder preparar al partido en el puerto para que lo afronte siendo pues, el programa y la candidatura más atractiva para los ciudadanos del puerto. Yo sí tengo que decir, también porque la honestidad es mi forma de proceder en política. Cuando me presenté en las últimas elecciones locales en el puerto, en el año 2019, ya entendía que era el final de un ciclo, de una etapa que me había llevado desde el 2011 a ser concejal primero, luego alcalde, y que para mí era ya un periodo más que suficiente para poder desarrollar la política que yo creía necesaria para el puerto. Cierto es que esa última etapa se vio interrumpida por las circunstancias que comentábamos al principio. Pero a pesar de todo eso, yo no tengo ahora mismo elementos de juicio que me hagan pensar que esa etapa tenga que prolongarse adicionalmente. Y por tanto, sí me gustaría que el proyecto en el puerto continúe con los muy buenos representantes que tiene ahora, haciendo una labor muy seria, muy responsable de oposición en el municipio, y que pueda llegar a tener en su día, cuando llegue el momento en mayo del 2023, la opción de ser la alternativa de gobierno que el puerto pueda demandar. En lo que a mí me afecta personalmente, estaré a disposición del partido, como uno más. Si se llegara a plantear alguna opción de candidatura, lo estudiaremos con todo el cariño. En el puerto y fuera del puerto. Yo me refería más bien a otros ámbitos donde se crea conveniente que pueda ayudar, donde pueda aportar. Yo desde luego lo estudiaré, lo sopesaré, pero vamos, siendo conscientes de algo muy importante que es el principio. Nadie es imprescindible, estamos por ayudar. Mi objetivo número uno ahora, con la vuelta al partido, es ser un grano de arena más para hacer la montaña que pueda llevar al Partido Popular a ser ese partido de éxito que necesita Tenerife y que también demanda Canarias. Eso es un escenario ya muy, muy hipotético. A mí la experiencia me ha dicho recientemente que es mejor centrarse en un objetivo. Evidentemente estaré a disposición del partido en lo que cree conveniente, pero si al final llega ese momento donde me planteen alguna opción, si es posible,
centrar, mejor dicho, concentrar toda la energía y el modesto saber hacer que uno pueda tener en una opción, yo creo que sería lo más razonable. Dos figuras clave para mí, primero porque son dos grandes referentes. Manolo ha sido un alcalde que ha servido de ejemplo para otros que intentábamos avanzar en el ámbito municipal, como relatábamos antes. Emilio luego se ha sumado a esa corriente de alcaldes sólidos que tiene el partido en Tenerife, pocos pero muy potentes, y para mí evidentemente el hecho de trabajar con ellos estos años anteriores ha sido una motivación adicional para poder aceptar el reto de volver a la política, más aún cuando Manolo es ahora presidente regional, está creando una ola de ilusión en el ámbito orgánico del partido. Emilio está haciendo exactamente lo mismo en Tenerife, consiguiendo también motivar una motivación añadida para no solamente los militantes, sino también para los simpatizantes, donde quiera que hemos ido en estos últimos días, donde he tenido ya la posibilidad de acompañarle como coordinador general, estamos cosechando cantidad de satisfacción, y yo creo que al final es lo que nos va a hacer llevar al partido a esas cotas. El ejemplo de buenos gestores, buenos alcaldes, de personas responsables, pero al mismo tiempo cercanas, que son capaces de aunar gestión rigurosa con conocimiento de las circunstancias de sus vecinos, que saben perfectamente lo que pasa en cada barrio, en cada calle. Esa cercanía combinada con la buena gestión, yo creo que son los dos factores que conjuntados dan lugar al éxito. Y ese éxito, es el que queremos, el que procuramos para Tenerife y también el ámbito regional para todo el archipiélago. Nos han atendido muy bien, como siempre, en el Club Café, en el antiguo dinámico de toda la vida del puerto, donde después de poder remozar su oferta, nos ha acogido en un día donde la climatología nos ha aportado un día regular. Nunca hay días malos en el puerto, este ha sido un poco inestable, y efectivamente ya se nota el sol, pero siempre es un placer, con lluvia, con sol, con cualquier tiempo, tomar aquí un café, cenar, almorzar en el Club Café del Puerto de la Cruz.